Títulos, Noticiero 2, asambleas bancarias. Hoy y mañana se desarrollarán asambleas de 2 horas en los bancos cordobeses. La medida se ejecutará en las 2 últimas horas de atención al público. Es por ello que se advierte a los clientes que pueden operar antes de estas 2 últimas horas, cerca de la hora 11 como techo. Los trabajadores reclaman la reapertura de paritarias y mejoras en las condiciones laborales. Mañana habrá movilización, sostuvo Raúl Ferro de la Bancaria de Córdoba. 190 días de clases, proyectan que el año escolar tenga 190 días de clases a partir del 2017. Se trata de una iniciativa de Cambiemos impulsada por la legisladora Brenda Austin. El proyecto tiene media sanción en diputados y fue girado al Senado. Es necesario hacer de la educación una política de Estado, sostuvo Austin. Paro docente con porcentajes que superaron el 70%, el grado de acatamiento de la medida de fuerza de los docentes agrupados en CETERA fue dispar, si se la compara con la de la otra semana dispuesta por UPC. Los descuentos pueden haber sido el condicionante para no sumarse a la medida. Piden los docentes la urgente reapertura de paritarias. Canarias de la Red, suerte dispar para el Club Atlético Chilín Volley en sus compromisos de la Liga Serrana. En sub-19 perdieron los 2 juegos, el primero a manos de Cruz del Eje por 2-0 y luego Río Ceballos 2-1. La sub-15 resultó victoriosa frente a Unquillo por 2-0 y Río Ceballos con idéntico marcador. En 15 días comienzan, de acuerdo a lo señalado por la doctora Cristina Cazola, presidenta de la Junta Electoral Municipal, dentro de 15 días aproximadamente comenzarían a deliberar y debatir los convencionales constituyentes proclamados el lunes por la noche. Señaló además que la ciudad espera el mejor desempeño de los convencionales para lograr una carta orgánica que refleje el sentir popular y cívico de los ciudadanos. Redes en el Kempes. Redes de Anfunenses participó el pasado fin de semana en los primeros Juegos Municipales que se desarrollaron en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba Capital. Lo hicieron con el representativo del Super Mini 13, jugaron 12 partidos y vencieron en todos los cotejos demostrando el buen presente del equipo. Frenaron suba de gas a pymes. Un juez federal de Córdoba logró frenar la suba de gas en Córdoba para las pymes. Hugo Vaca Narvaja hizo lugar al amparo presentado por APYME y dejó sin efecto la suba del 500%. Las empresas deberán facturar con el precio vigente al 31 de marzo. Se hizo lugar al amparo que presentó APYME. Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa sostuvo. Fortalecimientos a consejos deliberantes. Desde la legislatura cordobesa se presentarán mañana distintos funcionarios a los efectos de desarrollar el programa de fortalecimiento de las actividades legislativas y de tribunos de cuentas. Asistirán concejales y tribunos de 5 departamentos del noroeste cordobés. Se desarrollará en el centro cultural y el cierre lo realizará el vicegobernador a cargo del ejecutivo de la provincia, Martín Yarlora. Cerrado el domingo, el gobierno provincial manifestó su postura en contra del cierre de comercios el día domingo. El secretario del Ministerio de Industria, Víctor Lustri, dijo que esa medida estaría haciendo cerrar fuentes de trabajo, por lo cual la consideran inviable. El gobierno cordobés en contra del descanso dominical. Bioimagen, el CRES de Anfunes informó que comienza el curso de nivelación en Bioimagen. El mismo dará inicio el 13 de octubre en horario y lugar que se informará oportunamente. Según se pudo conocer, además, se reabrió la inscripción para esta carrera de bioimagen desde hoy y hasta el 5 de octubre. Los interesados deberán concurrir a la sede del CRES. Títulos, Noticiero 2.